Buenas tardes, ¿sabéis? Hoy estoy en mi patio y vengo que voy a retrasar un poco la emisión del programa esta tarde. Hay algo especial. Este libro de aquí, como una sirena que me abraza, es el libro que vamos a hablar esta tarde, a las 9 de la noche, ¿de acuerdo? Os espero aquí puntuales. Mientras me voy a tomar una Fanta y voy a revisar. Y voy a pasar revista, que estés tú y tú y tú y tú, ¿de acuerdo? Así os veré a todos. Pero es que dentro de este libro hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, este poema, Tu reflejo, y que dice así: Sabíamos que el sueño de la razón produce monstruos, el juego de la vanidad asesina lealtades, pero el amor dignifica los silencios de la ensoñación. Hay un mar que acaricia la orilla de tu risa. Su agua tiene la sal de un olvido que no bebo. Su sol, la luz del verso acariciado. Sus olas, la espuma del brindis que te debo. Debe haber un océano para todos mis naufragios. También hay una calma en la que la luna tiembla. De soledad, cuando abro mis miedos. A menudo veo esa luz. Sus sombras. Y tu reflejo. Es precioso, ¿verdad? Bueno, pero es que hoy lo vamos a dedicar a los poemas. Pero poemas que están en este libro. Y para eso hemos invitado a Juan Andrés Pastor Almendros, el cual vendrá con nosotros y le podréis hablar en directo. Así que os espero a todos aquí que estéis anotando. Y una sorpresa más. Mañana el programa será dedicado a los haikus. ¿Oís bien? Esos tres versos que riman, que son de 5 a 7 sílabas y que son construcciones, la verdad, que de toda clase de temáticas. Parece una competición, ¿verdad? Pero esta noche, a partir de las 9, que hagamos el programa con Juan Andrés Pastor Almendros. Bueno, y aquí estamos otra vez, que aunque haya habido un problema de conexión, ya sabéis que al ratito se arregla. Así que esta tarde, ya sabéis, tenéis que escribir en el muro, una vez que esté hecho el programa, los haikus que queréis que nosotros leamos mañana, porque mañana ese día va a estar dedicado a esos tres versos que nos vuelven locos, ¿vale? Y también hablaremos de su procedencia, de sus orígenes y de cómo podemos hacerlos y jugar, ¿de acuerdo? Vamos a jugar. Por eso quiero que invitéis a todos vuestros amigos a que participen en el programa. Esta noche os esperamos a las 9. Y para que escribáis en el muro los haikus, no lo olvidéis, ¿de acuerdo? Un beso enorme y hasta dentro de poco.